Muy buenas tardes. Mi nombre es Rolando Rodríguez y sirvo como director de la Oficina de Ministerios Hispanos para los Bautistas de Texas. Gracias por tomarse un tiempo de su ocupada agenda y de su ministerio para unirse junto con nosotros mientras como familia Bautista de Texas tomamos un tiempo para orar durante este tiempo tan crucial, un tiempo de crisis. Estaremos tomando un tiempo para leer las escrituras y también orar en medio de esta pandemia. Nosotros somos una convención de iglesias comprometidas a compartir a Cristo y mostrar el amor a cada persona, al igual que buscamos unirnos para que unos con otros podamos lograr más unidos de lo que pudiéramos lograr separados. En estos tiempos, cuando el miedo y la enfermedad se han apoderado de nuestra tierra, donde la esperanza parece escasear, y tras vivir nuestro domingo de Pascua y la celebración hace un par de semanas, y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hemos sentido que es un momento importante, crucial, para reunirnos, detenernos y orar. Permítame presentar al doctor David Hartage, director ejecutivo de Texas Baptist. El doctor Hartage va a dar lectura a la escritura y hará una oración por los líderes de la iglesia de nuestra familia de Bautistas de Texas. Así que en este momento voy a pedir al doctor David Hartage que pase a participar en este momento. Please let me introduce to you Dr. David Hartage. Dr. David Hartage is the executive director of Texas Baptist, and he is going to lead us in the reading of the scripture, and he is going to be praying for our church leaders of our Texas Baptist family. So, Dr. Hartage, this is your time. Thank you for your participation. Gracias. Buenos días. Mi nombre es David Hartage y servo como director ejecutivo de BGCT. Es un placer darles la bienvenida por este medio a todos ustedes, pastores, líderes y líderes de iglesias bautistas hispanas en Texas. Y informarles que estamos orando por ustedes a nuestro Dios, por sus familias y por la protección divina durante este tiempo de crisis. Gracias por ser parte de este evento. The scripture that I have been leaning on in the last couple of weeks comes from Galatians chapter 6, verse 9, and it says, "Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up." Keep on doing good, Texas Baptist pastors and church leaders. We're with you and we're for you. Let's pray together. Heavenly Father, thank you for this day, this evening, this prayer time. Thank you for Brother Orlando and all the other leaders who are working hard to keep doing good for the sake of the gospel in Texas. We pray that you would intervene in this crisis. We pray that you would lead people to find a vaccine and a cure. Father, we pray that you would slow and stop the spread of the virus. But Father, we pray that in the midst of it all, we would be faithful to the task to which you have called us. And we pray that there would be hundreds and thousands of people whose hearts and minds are now open to the gospel, who would readily receive Jesus Christ as their Savior and turn to him. These things we pray and ask in Jesus' name. Amen. Gracias. Amen. Amen. Muchas gracias, Dr. Hartage. Gracias por su participación. El siguiente en tomar la palabra es el reverendo Víctor Rodríguez. El hermano Víctor Rodríguez sirve como director de la Oficina de Evangelismo para los Bautistas de Texas. El pastor Víctor Rodríguez dará lectura a la escritura y hará una oración por sanidad a aquellos que han sido diagnosticados por este virus
y por aquellos que han perdido a un ser amado por causa de esta enfermedad. Pastor Víctor Rodríguez, adelante. Constantes, siempre en la oración. Oremos al Señor. Y Dios, vinemos ante ti y te alabamos y honramos tu santo nombre. Eres bueno, Dios, eres fiel, eres nuestro Dios. Nos has cuidado, nos has protegido, has proveído y te alabamos, oh Dios. Suplicamos estas peticiones por aquellos que han perdido un ser querido. Pedimos tus fuerzas sobre ellos, por aquellos que según siguen en esta enfermedad. Pedimos salud sobre ellos. Mi Dios, por aquellos que tienen necesidades, pedimos bendición sobre ellos. Mi Dios, pedimos por nuestro pueblo cristiano, pastores, nuestras iglesias. Mi Dios, pedimos por nuestra nación, líderes de nuestra nación, médicos de nuestra nación. Mi Dios, que hoy más que nunca aprendemos siempre a gozarnos en tu esperanza, que soportemos siempre el sufrimiento y que seamos constantes siempre en la oración. Pedimos estas cosas en aquel santo nombre que es el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Víctor. El siguiente en tomar la palabra es el doctor Julio Guarneri. El doctor Julio Guarneri sirve como pastor principal de la iglesia Calvary McAllen. Y él hará una oración por nuestra nación, por sus líderes y por aquellos que deben de tomar decisiones. Pastor Julio Guarneri, adelante. Padre Celestial, en esta hora venimos delante de ti, Señor, reconociendo que vivimos en tiempos complejos y difíciles, que los líderes que han sido puestos tanto a nivel local, estatal como nacional, Señor, han sido puestos ahí quizás antes de que se imaginaran de que estas cosas sucedieran. Pero a ti no te sorprende, Señor. Tu plan es perfecto y tú eres un Dios soberano que sabes de antemano todas las cosas. Y es por eso que en este momento te pedimos por los líderes que tú has puesto, por el presidente de este país, por su gabinete, por los congresistas en Washington, D.C. Te pedimos, Señor, por el gobernador de Texas, Greg Abbott, por los líderes y la fuerza que él ha elegido para apoyar en este proceso de la pandemia y las medidas de mitigación. Señor, entendemos que nuestros líderes necesitan sabiduría de lo alto. Pedimos en esta hora, Señor, que ellos busquen tu rostro, que ellos entiendan, Señor, que en momentos como estos es importante doblar nuestra rodilla y reconocer que sin ti no somos nada. Dale, Señor, corazones y mentes abiertas a tu espíritu. Síguele rodeando de consejeros, Señor, que también te busquen a ti, que busquen el bien del pueblo. Pedimos, Señor, que tú permitas que nuestros líderes no sean guiados por líneas políticas de derecha o izquierda, sino que sean guiados, Señor, por lo que es correcto, lo que es justo, lo que es necesario para la salud del pueblo, la salud física, la salud espiritual, la salud moral, la salud económica. Pedimos, Señor, de que tú guíes las fases. Sabemos que nuestro gobernador ha dado anuncio recientemente de entrar en la primera fase de este proceso de regresar a la normalidad. Pedimos que durante esta fase tú permitas que cada empresario, que cada empleado,
que cada persona sea protegida por ti, que sigan con sabiduría las indicaciones y que no permita, Señor, que esta pandemia siga cundiendo, sino que al contrario se vaya mitigando, Señor. Sabemos que tú puedes hacer eso, que tú tienes el poder para hacerlo, Señor. Pedimos sabiduría para los líderes locales, para los líderes de las iglesias al hacer decisiones. Es difícil llevar el peso sobre nuestros hombros de lo que es correcto para cada congregación. Agradecemos el reconocimiento de nuestros líderes de la libertad religiosa, de la autonomía de la iglesia local, pero al mismo tiempo que agradecemos por la libertad, reconocemos la gran responsabilidad. Y es pues que pedimos sabiduría para nosotros, para los líderes, para las iglesias. Entendemos que tú tienes un plan perfecto, que tu reino será extendido y que tu nombre será glorificado. Permítenos no ser víctimas de nuestras circunstancias, sino permítenos, oh Señor, en este momento, ser los líderes que tú has levantado para un tiempo tal y como este. Te bendecimos y te agradecemos de antemano por lo que estás haciendo y lo que vas a hacer, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Gracias, muchas gracias, doctor Julio Guarneri. La siguiente en tomar la palabra es la doctora Andrea Ramírez. La doctora Andrea Ramírez también ha sido ya casada por 12 años y tengo el honor y el privilegio de haber sido su pastor. Sirvió como interino en nuestra iglesia años atrás. Así es de que en este momento yo voy a pedirle a ella que comparta con nosotros un pasaje en la Escritura y también nos guíe en oración. Gracias, hermano Rolando. La palabra de Dios sigue Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor, y no como para nadie en este mundo. Antes de que el Señor los recompensará a herencia, ustedes sirven a Cristo el Señor. Amén. Señor, te alabamos por tu grandeza. Tus caminos están por encima de los nuestros. Nos abres camino, incluso en nuestra debilidad, nos haces fuertes. Oramos para que mientras trabajemos para ti. Gracias por invitarnos a una relación contigo y a través de Jesús, por señalarnos con el Espíritu Santo, muéstranos cada paso para honrarte y que nuestras vidas sean testimonios vivientes de tu amor y fidelidad. En el nombre santo de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, doctora Ramírez. El siguiente en tomar la palabra es el doctor Rolando Aguirre. El doctor Aguirre sirve como pastor asociado de Park City Baptist Church. Y él dará lectura a la Escritura y hará una oración por los trabajadores del sector de salud
que están en el frente, al frente, atendiendo las necesidades médicas durante este tiempo de crisis pandémica. Así que en este tiempo le paso el tiempo a nuestro hermano Aguirre. La palabra de Dios dice en el Salmo 103, del 1 al 3. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, tú eres un Dios majestuoso y poderoso. Eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Nosotros nos unimos como bautistas de Texas en un mismo sentir para clamar, para tocar el trono de la gracia a través de Cristo Jesús. Y en esta oportunidad unimos nuestros corazones en un mismo sentir y propósito de interceder por aquellos que están trabajando en el sector de la salud pública. Señor, conoces a los doctores, conoces a las enfermeras, a los técnicos, a todos los que están trabajando en el sector de la salud. Pedimos, oh Dios, tu protección física para cada uno de ellos. Permite, oh Dios, que cada uno de ellos pueda servir con sabiduría. Y te pedimos sabiduría para que tome las mejores decisiones y te pedimos valor para afrontar dichas decisiones. Pedimos, Señor, que aparte de ellos todo virus, que aparte de ellos toda enfermedad, para que con sus manos, con su entrenamiento, con sus destrezas que tú mismo les has provisto, ellos sean de bendición a cada uno de los enfermos que están allí. Pedimos, oh Dios, por sabiduría para aquellos que están tratando de trabajar en una respuesta de salud, pero también, Señor, en una respuesta que pueda tener químicos de una solución, de una posible vacuna o de tratamientos alternativos para tratar con esta pandemia. Pedimos, Señor, tu sabiduría para la toma de decisiones, para encontrar, Señor, las respuestas, pero sobre todo pedimos por protección de cada familia, de los doctores, enfermeras, cuerpo técnico, de aquellos que están trabajando. Señor, protege sus vidas. Aquellos que te conocen, protégelos, Señor. Tenemos muchos en nuestras iglesias quienes trabajan en el sector de la salud. Protégelos, guárdales. Y también aquellos que no te conocen, que en estos tiempos puedan llegar a conocerte a ti de una manera íntima y real. Lo pedimos, oh Dios, en acción de gracias y en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, doctor Aguirre. El siguiente en tomar la palabra es el doctor Gus Reyes, director de Texas Baptist Christian Life Commission, la Comisión de Vida Cristiana de los Bautistas de Texas. El doctor Reyes dará lectura a la Escritura y hará una oración por aquellos perdidos que serán salvos a través de este tiempo de pandemia. Así que en este tiempo le paso el tiempo al doctor Gus Reyes. Gracias, hermano Orlando. La palabra de Dios dice en Juan 14:6, estoy leyendo de la Biblia de las Américas, y dice así, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Gracias damos por la palabra de Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por la salvación que tenemos por medio de tu Hijo Jesús y su sacrificio en la cruz. En estos momentos hay muchas personas, Padre, que no conocen a Jesús, su Hijo, como Salvador, no conocen el camino, no saben la verdad y no tienen vida eterna. Durante esta crisis, Señor, estamos pidiendo un avivamiento dentro de nuestras comunidades. Pidemos, Señor, que las personas que no tienen esperanza ni ayuda podrán confiar en tu Hijo Jesús y puedan recibir esa salvación.
Damos gracias, Padre Celestial, por la esperanza y ayuda que tenemos por medio de nuestra fe. Pidemos que muchos se salven durante los próximos días, semanas y meses. Gracias, Padre, por lo que harás dentro de nosotros y dentro de nuestras iglesias. Por todo lo que estamos pidiendo, Señor, lo hacemos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, doctor Reyes. Ahora, el hermano Lorenzo Peña, que sirve como director de Conexión Cultural para los Bautistas de Texas, él terminará esta llamada de oración y trayendo la oración de clausura. Así que en este momento voy a pedir, hermano Lorenzo, adelante. Oremos. Padre nuestro, gracias primeramente por el amor que tienes a cada uno de nosotros, por tu misericordia, Señor. Te damos gracias, Señor, porque siempre estás ahí por nosotros y derramas bendiciones y al mismo tiempo traes por medio de el poder que tú tienes, sobre todo la sanidad que se puede sentir en nuestro país. Te pedimos, Señor, que en estos momentos que tú estés con toda nuestra gente, especialmente te pedimos por esa gente que no te conoce, no tienen esperanza, no tienen fe en ti, no reconocen que en ti todo podemos hacer. Te pedimos por ellos y más que nada, Señor, te pedimos por nuestro pueblo, por tus hijos que sí conocemos la verdad y sabemos, Señor, que en ti hay mucha esperanza y tenemos la fe y confianza que tú vas a traernos sanidad a nuestro pueblo, Señor, a nuestra tierra. Te pedimos, Señor, también que sigas con cada uno de los que están proveyendo servicio y cuidado a los que están enfermos, especialmente los doctores, las enfermeras, los que están respondiendo por primera vez a esa gente cuando se enferman y tienen que ser transportados a las hospitalidades que tenemos, Señor. Te pido por ellos y que tengas cuidado de ellos y sus familias. También, Señor, te queremos pedir por nuestros miembros de nuestras iglesias, que estés con ellos y con sus familias. Sabemos, Señor, que también necesitamos que pedir por, especialmente por los pastores y líderes de nuestras iglesias. Sabemos que hay necesidad de lo que ellos pueden traer a su cuerpo, el cuerpo tuyo en nuestras iglesias. Te pido que estés con ellos al hacer decisiones importantes en estos días sobre los servicios que se necesita que proveer. Te pido que estés con ellos cuando hagan esas decisiones. Te pido, Señor, por nuestros líderes de gobierno de nuestro país, del estado, del condado, que estés con ellos al hacer decisiones importantes que afectan a todo su pueblo. Más que nada, Señor, te queremos pedir que tú, en tu sabiduría, sabemos que tú puedes, si es tu voluntad, traer sanidad a nuestro mundo, a nuestro país, a nuestra tierra. Y te pedimos especialmente, Señor, que puedas intervenir con esta enfermedad, este virus que ha afectado todo el mundo. Gracias, Señor, te damos una vez más por el amor que tú tienes con nosotros, para nosotros. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Muchas gracias, hermano Lorenzo. Al igual, gracias a todos los que participaron leyendo las Escrituras, orando. Gracias a todos aquellos miembros de la familia de los Bautistas de Texas que se unieron a esta convocatoria especial de oración. Para más información acerca de la respuesta que estamos teniendo como Bautistas de Texas al coronavirus, quiero invitarles para que ustedes también visiten lo más actualizado en cuanto a recursos y todo lo que estamos proveyendo. Vaya a la página texasbaptist.org. Ahí encontrarán la respuesta de los Bautistas de Texas a el COVID-19. Están todos los documentos en inglés y también si usted hace clic ahí en español, va a encontrar todos esos documentos en español. Seguimos orando juntos, seguimos colaborando con usted. Ahí en texasbaptist.org va a encontrar también un video y va a encontrar material con respecto a ahora que ya se levantó esta orden de quedarse en casa. Ahora, ¿qué van a hacer las iglesias para regresar a sus templos? Puede usted también visitarnos ahí, texasbaptist.org, y en de regreso a nuestros edificios, ahí encontrará esa información también. Los dejo con este pensamiento. Hay un canto que dice, cuando Jesús estaba en la cruz, yo estaba en su mente. Y lo cantamos por todos lados, y es una gran verdad. Pero yo estoy convencido que aún antes de que Jesús estuviera en la cruz, tú y yo ya estábamos en su mente. Te dejo con esto. Les amamos, les queremos mucho, oramos por ustedes y que Dios les continúe guiando, dándoles sabiduría para que ustedes continúen llevando adelante la palabra de Dios, guiando a su pueblo. Y recuerden, 2 Crónicas 7:14, son palabras que se le dio al pueblo de Dios, no a nadie más, al pueblo de Dios. Sí, mi pueblo, por el cual mi nombre es invocado, orar. Sí, mi pueblo, somos el pueblo de Dios. Si tenemos necesidad, vayamos a Dios. Tenemos gratitud, vayamos a Dios. Estamos contentos, felices, vayamos a Dios. Él está listo para recibirnos con los brazos abiertos. Que Dios les bendiga y así concluimos nuestro tiempo de oración.